Buenas noches. Bienvenidos a la celebración de este día tan especial. Oír decir de esta noche que marca el principio de una celebración que ya me ha despertado el apetito. Apetito por sangre fresca. Oh, pero es una noche para compartir. Un día para compartir. Así que si no tiene con quién hacerlo, busque pronto, porque puede ser que esta sea su última celebración. Draculillo. Draculillo. Despierta, Draculillo. Despierta. Mira la luna, Draculillo. No es la misma luna de siempre. Bien, la misma de siempre. No, Draculillo. Esta luna es diferente. Esta luna marca la celebración del Día de los Muertos. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Mejor me acuesto! ¿Pero qué te da miedo, Draculillo? Los muertos no pueden hacerte absolutamente nada. ¿A saber? Bueno, tienes razón. Porque ¿qué tal si a uno de ellos se le ocurre meterte la estaca? ¡Ay, no! Draculillo, la estaca en el corazón. Draculillo, esta celebración no te invita, por ejemplo, a desear, a apetecer unos intestinos en dulce de panela. Ay, sí, aunque es dulce no porque me salen calles. La vez pasada que le chupé la sangre a una diabética, se me picó mi colmillo y me tuvieron que hacer tratamiento de canales y me dolió mucho. La panela es un dulce muy natural. Sí, lo que me dieron ganas fue un fiambre así de coágulos de todas las especies de sangre reanche, negativo, positivo, sangre contada embutida. Ay. Imagínate eso. O por ejemplo, unas amígdalas en miel. Ah, Draculillo, la verdad es que el Día de los Muertos encierra muchas tradiciones. ¿Sí? Pero también encierra muchas historias. Cuéntame una. Ok. De acuerdo, Draculillo, de acuerdo. Voy a contarte una historia. Una historia que sucedió con unos personajes. Unos personajes de Oriente. Reyes Magos. No, Draculillo, no son los Reyes Magos. Mucho mejor. Saddam Hussein y Bush. No, Draculillo, mucho, pero mucho mejor. Los talibanes. No, Draculillo, mucho mejor. Mucho mejor. Claro, Draculillo. Es una historia de terror que sucedió en el lejano Oriente de un país llamado Guatemala. ¡Ah, sí, pues! Una región donde los hombres son machos y las mujeres más. Donde los hombres aplauden con machete y las mujeres escupen bala. Mito y Nepo. Se encontraban realizando sus labores de campo. Dios mío, mira la nueva yegua que compré, Bonneto. ¡Qué chulada, Bonneto! ¡Chulada de lindura, Bonneto! ¡Qué chulada de lindura la que tenés aquí! Ay, a ver, te ayudo para que la amarremos de una vez. Bonita yegua la que te conseguiste, Bonneto. Sí, Bonneto. Suavecita, mira.
suavecitos como aquellos bariletos que están volando allá, estaba viendo yo, mira Nito. Bonito, mira esa tradición, es que chula, vos. Sí, mira todos los niños volando barriletes, vos, chulada, va. Aquel que está allá es el que más me gusta a mí, mira. Mira, Boneto, y con esto las tradiciones, ¿ya comiste fiambre hoy? No, hombre, lo que pasa es que mi mujer vino revolcado. ¡Hala! ¡Qué rico revolcado de cabeza, así con su salsita, chilito y tortilla, mira! ¿Qué va a ser que me hizo revolcado, te estoy diciendo? Como llegué anoche tarde, me pegó una revolcada, pero de aquellas, mira, Bonito. Palabras que no se le deseo, pero en mi peor enemigo. Se me quitó el hambre de al tiro, Bonito. Y qué triste, vos, porque en estos días lo que más hace falta es hambre, fíjate, porque, mira, está el fiambre, está la ayote en dulce, están los jocotes en miel. ¡Ay, Dios mío! Sí, Bonito, pero de al tiro me fregó, fíjate, vos. Mira, Bonito, estás igual que yo con el curtido. ¿Qué, vos, si comiste curtido, no? No, hombre, curtido me tiene a mi mujer a tanto retazo cada vez que llego tarde, hombre. Ay, Tenito. Ay, no, Nito. Con decirte que solo la miro ya me pongo mal el estómago. Ay, Dios mío. Ay, vos, Neto, ¿vas a ir al cementerio vos? No, yo creo que no, Nito. No me digas que tenés miedo, vos, Neto. No, te lo juro por las cenizas de mi papá que a mí no me da miedo. Vos, Neto, ya se murió tu papá. No, pero fuma como desesperado. Cenicero, Este Neto ni a su papá respeta, hombre. ¿Y vos ibas a ir? No, vos, Neto, yo no. ¿A vos también te da miedo? Déjate paz. Es que no me quiero encontrar a mi hermano Luis, Boneto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nos hablan o qué? No, hace 5 años que no peleamos. ¿Y por qué, pues? Pues fíjate que hace 5 años se murió el condenado y lo enterramos, ¿eh? Porque si lo encuentro ahorita significa que resucitó el jodido. Tenito, vos sí que sos bruto para hablar de ate. No, Boneto, vos sos bruto para entender, fíjate. Ay, Dios mío, tenés razón. Mejor quedémonos por aquí, vos, porque el 1 de noviembre siempre pasan cosas raras y no voy a hacer que algo nos pase a nosotros. Sí, fíjate vos que un 1 de noviembre, mira, yo recuerdo que se me apareció la cinguayaba. La cinguayaba, tenés gracia. La ciguanaba, hombre. Solo que yo así le digo de cariño. Ay, ¿qué tanto cariño le tenés, pues? Déjame, te voy a contar. Fíjate que iba al cementerio a dejarle flores a mi mujer. ¿Que ya se murió tu mujer también? No, hombre, lo que pasa es que mi mujer tenía un puesto de venta de flores en el cementerio. Se le habían acabado, entonces yo le llevaba un ojito de flores, le llevaba ahí. Eran como las 6 de la tarde, fíjate vos. Ya empezaba a oscurecer. En eso a lo lejos miro yo, mira, una mujer así vestida de blanco. Y me estaba coqueteando, fíjate vos. Me estaba coqueteando y dije yo, ¿ahora es cuando? Dije yo, hay que atascarse que hay lodo. Entonces me la empecé a acercar. Y cuando le llegué cerca le dije, mire, señor, ¿qué hace tan tarde por acá? Mire que se la van a robar, hombre. Mire, todos estos hubieran sabido que usted estaba aquí, no se me mueren seguro. Pues mire, yo traía estas flores para mi mujer, pero se las doy a usted, mire. Ay, pues, yo le gustaron las flores. Mire, señor, ¿será que le puedo dar un subecito así? Ay, para la trompita, para la trompita. ¡Dios mío, la ciguanaba! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios bonito, no me digas que era la de Guanaba. ¿Qué es Guanaba iba a ser, hombre? Era la Florinda, la hija de don Gregorio, que andaba buscando su entierro o su nochebuena, digo yo. Por eso yo siempre he dicho que en brujas no hay que creer, fíjate, Neto. Ahí sí te equivocas, Neto. ¿Por qué, ahí pues? Sí te equivocas. Y para que veas que yo hablo con la pura verdad, si querés ver y verificar que sí existen brujas, te invito a mi casa, que mi suegra está de visita. Ay, Dios mío, mira, está como que tenemos visita, hombre. Busco a don Neto el corneto. Eso es vos, fíjate. Sí, soy yo, pero qué confiancita la de este enano por la gran diabla. Tienes razón, fíjate, yo me encargo de ese condenado ahorita. No, no te preocupes, ¿para qué vamos a engendrar violencia? La violencia engendra más violencia. Pasa que ese es un mariachi resentido que lo echaron del trébol. Mira qué decadencia la que anda mostrando. Traigo un mensaje de un muerto, pero que un vivo lo manda. Y se lo trae este espectro, pa' que don Neto lo abra. Canta chulo ese tipo, por esa canción no me la sé, fíjate. Pues habla de un mensaje la canción, ¿de qué mensaje estará hablando, Bonito? No sé. Cumplo ya con el recado, que del más allá le fue enviado. Cuidado con la ambición, porque lo llevará al panteón. Este mensaje que les canto, es un servicio prepagado. No crea que es vacilón, porque yo soy el sombrerón.
sombrerón, ni siquiera. ¿Por qué estás abriendo ese mensaje para mí? Vos, pero dijo que él es sombrerón. Sombrerón. Sombrerudo, ¿querés decir? Porque esas babosadas no existen. Pero lo que sí es cierto es que fíjate que cuando pasó me dio como un escalofrío de feo, vos. Sí, paludismo te va a querer dar, fíjate vos. Y va. Pero bueno, mira vos qué telegramón este, dos páginas me mandaron. Y con letra grande para que lo leas bien, mira. Pero a ver si lo puedo leer, porque yo no saqué mis lentes, Nito. Ya te voy a leer yo. Déjame ver. Dice, el motivo de la presente es para que se sirva a ir a recoger el buffet al ahogado del río, dice. Así dice Nito. Hacer una cevichería o algo así, digo yo. Bonito, ahí lo que dice es ir a recoger al bufete del abogado de su tío. Ahí sí, mira, ahí dice el excremento en esencia que le dejó a usted por ser su única familia, dice. ¿Qué me dejó? ¿Qué dice? El excremento en esencia que le dejó por ser su única familia. El testamento de herencia que le dejó a usted por ser su única familia. Ah, pero se parecía un poquito. Ay, Tenito. Vos, mi tío, me dejó una herencia. Ay, ya somos ricos, bonitos, somos ricos. Somos ricos la gran patria. Aquí está la dirección, mira vos. ¿No somos cuates, güey? Vamos a practicar más despacio. Hasta un mapita trae, mira vos. Bonito, mi acompañado. A eso depende si me das de la herencia, porque si no, por gusto no te voy a acompañar yo. Ah, está bueno, bonito, papi. A ver, maleta, somos ricos, somos ricos, somos ricos. Ay. Buenas tardes, Mr. Nito, Mr. Neto, bienvenidos a Restaurante Bucaneros. Les ofrezco el mejor vino de nuestra mejor cosecha. Miren, esa cosecha no sabe si había gorgojo o plaga o algo así. Cortesía de la casa. Muchísimas gracias, Mister, gracias. Bonito, revisate si hay premio en la tapita por vida tuya. ¿Y qué premio va a tener? Ya no la palanquearon, Bonito. Solo un platiquito le pudieron, mirá. Bonito, fíjate que yo quiero probar, todavía falta una carnita que está bien preparada. Unos camarones, mira, al ajillo y un montón de cosas que decía ahí. Un pollo, otras dos botellas, mira. ¡Ay, Dios mío! Caballero, mire, tráigame otra botella, tráigame ahí unos platos, tráigame más carne, otros dos ceviches, mire, y prepárame unos dos ceviches de bolsa para llevar, porque mire que están re buenos, mire. ¡Ay, Dios mío! Estas papas, mire, tráigame otras tres, pero sin cáscara, porque con esa cáscara cómo duele la panza. ¿Bonito? ¿Qué te pasó, Bonito? ¿Qué te pasó, será? Ni me han dado la herencia y vos ya te la estás acabando. ¡Neto! ¡Apúrate, papaito! ¡Apúrate, hombre! ¡Mirate, Nito! ¿Cuál es la prisa, pues? ¿Cómo que cuál es la prisa? ¿No hay que ir a traer pisto, pues? Sí, Nito, pero me tengo que despedir de las vaquitas. ¡Hazle para allá! Dale para un lado, Lupita, por favor. Hazle para allá. Rebequita. Apúrate, hombre, que el que madruga Dios lo ayuda. ¿Y quién dice que el que madruga Dios lo ayuda? Porque mi hermano, mira, madrugó y una bolsa de pistos se halló. Pero más madrugó el que la botó, Neto. En eso tenés razón, Bonito. Vamos por la herencia, pues. ¡Herencia! ¡Aquí te vamos! Para por vida tuya. ¿Qué pasó, Y no me digas que vas a vomitar. No, Bonito. Vos sos de ignorante, fíjate, espérate. Ese asunto es seguridad. ¿Qué haces, oh?
Estoy preparando mi bolsa de aire, bonito. Prepárame a mí también, por favor, vos. Eso no sea poder, Nito. ¿Y por qué no vos? Porque vete que solo una traigo. Ay, Dios mío, pedile a Dios que no nos accidentemos un poco. Vámonos, güey. Nito, no te durmas. Ay, ¿por qué, pues? Porque vos vas manejando. Ay, sí, es cierto. Ay, Dios mío, ¿qué es? ¡Métele la pata! ¡Sí, ya se la metí! Pero no al acelerador, bruto. Ay, sí, es cierto. ¡Ay! ¡Ay! Ay, Boneto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vos decime qué pasó y no eras vos el que venías manejando, pues. Ay, tenés razón, Boneto. Vos, el carro ya no sirve para seguir, Neto. Pues ya no digamos, Nito. ¿Cómo no vamos a seguir? No hay que ir a traer la herencia, pues. Aunque seiga a pie, seguimos. Ay, Dios mío. Ay, Boneto. ¿Qué pasó, Boneto? ¿Cómo me duele la cara, Nito? Ay, con que no se diga de ser tan guapo. No, Nito, el gran porrado que me di en el tablero. ¿Acaso me funcionó la bolsa de aire, pues, Nito? Ay, ¿qué hacemos ahora, Boneto? Vamos a hacer caminar para la ruta, mira. Tal vez pase un bus. Mira, ahí como que viene uno. Corramos de una vez, vamos. Ay, apurate. Bienvenidos, pasen adelante. Boneto, mira, chulo nos tocó de dos niveles, mira. Hala, Boneto, qué chulada va. Yo me voy abajo, vos. ¿Por qué? Porque arriba parece que no hay chofer, mira. Estás tapado. Boneto. Chinito. Ese patojo se parece a vos, mira. Tenés gracia, Boneto. Tal vez iba, ¿eh? Pero ya está hablando babonal, que mi mujer debe enojar conmigo, vos. ¿Quién te manda a andar haciendo travesuras, güey? Con permisito. Mire todo eso. Permiso. ¿Vos viste qué agresiva esa mujer, vos? Qué tocadera me tenía ahí, vos, Neto. Mentiroso, vos, fíjate, bonito. Boneto, ¿qué preferís, sentarte en la ventana o en el corredor? En la ventana. Peligroso se va uno de espalda ahí, se cae, se mata uno. Y en el corredor tan incómodo. No, hombre, vos, Neto, te digo, andate al rincón mejor de una vez, pasá. Si a ese día yo sí había dos sillones vacíos, porque no me van a... Ya no hay caballeros aquí. ¿Qué pasó, señor? Que ya no hay caballeros aquí. Yo creo que nunca ha habido, algo neto. No es que fíjese, señor, que en realidad el apellido caballero no es muy común aquí en la región. Va a estar difícil que encuentre uno, fíjese. O sea, que usted no es cortés. ¿Y qué cortés va a ser, señor, si no es Cabrera Castañeda él, pues? Él es Cabrera Castañeda y yo soy Paz. Nito Paz, se dile usted. Que ustedes van sentados y yo voy parada. Ya no hay hombres acomedidos. Pues hombres acomedidos sí hay, viera, señor. ¿Vamos? Sí, lo que no hay son lugares. Sí, pero para que vea que somos bien acomedidos, señor, el lugar no se lo doy porque voy cansado. Pero con su bolsa le ayuda, ¿verdad? Ay, traiga acá mi bolsa. Parte payasos estos. Ya te pegan, Nito. Fíjate que estas mujeres son macizas. Son las que piden galón. Y después quieren manejar, fíjate, Nito. Sí, Neto, lo peor es que ni licencia de tener. Ay, Nito. Estoy durmiendo mejor. Qué bueno que paró la camioneta, Doski. Ay. Mira, ahí viene fruta, ¿no querés comprar algo, Neto? Sí, Boneto. Ocote, mandarina, manzana. Señor, carga mango verde. Sí. ¿Cuántos quieres? Cuando le madure, me trae una bolsita, por favor. Bonito. Te van a pegar, Boneto. Ocotes, piña, pera, mangos. Ahí viene el hermano, Neto. Ocotillos, piña, pera. Ay, Dios mío, Boneto, creo que me voy a enfermar del estómago, fíjate. ¿Por qué, pues, Neto? ¿Qué por qué? ¿Será poco zamparse seis bolsas de jocote verde? Nito, ¿pero quién te manda a estar fregando a las pobres patojas, pues? ¿Y yo qué iba a saber que tenía un hermano enojado, vos? Pues dale gracias a Dios que solo seis bolsas de jocote verde cargaba. ¿Sí, no? Eso es cierto. ¿Qué
Boneto. ¿Y a qué entramos, pues? A la cafetería, Boneto. ¿A la cafetería? ¿Para qué la cafetería? Tengo hambre. Bonito. ¿Y vas a seguir comiendo vos? Para que me sienten los jocotes nomás. Tenés gracia, Anito. Mejor vámonos de una vez a buscar el cementerio. No, hombre, pero es que mira. Solo un panito. Llegando, Bonito, porque tengo la dirección por aquí es. Sí, Bonito, fíjate que yo digo que por aquí es, pero ¿qué decía el mapa que nos dejó el mariachi ese, vos? Mira, pues el mariachi nos dejó este mapa que dice, para llegar donde el abogado dice, mira, pues, al llegar al árbol, doble la esquina, tiene que ser esta. Bonito, pero te juro que esa esquina estaba doblada cuando venimos. Bonito, peor si alguien vino primero y se llevó la herencia, Bonito. Pronto se acercan a su destino, pero lo que adentro se encuentra les retorcerá el intestino. Esa es su canción, no se la entiendo muy bien, no es gay, por lo menos soy de esa capa. Busquen pronto el lugar, ese que dice el telegrama, porque lo que van a encontrar les hará mojar hasta la cama. Cancioncita, ¿da? A mí dime, ¿de qué te lo que quieres? Pisto, vea tú. Dale ahí unos centavos, hombre. Toma tu billetito, pues, para que te sacaste de algo. No es dinero lo que busco, sino que algo valioso, algo que lleva por dentro hasta el más baboso. Te conoce, Boneto. Te conoce la granja. Respetame vos, enano, porque vos sí te guapeas. Unos le dicen conciencia, otros le llaman alma. Yo busco ganarme la suya, por muy poco que valga. Sí, aunque te conozca y todo, yo sí no me gusta que le esté mandando respeto. Fíjate, a mí Boneto. Tampoco, mira vos, por lo menos a tus mayores debiera respetar, fíjate, enano. Pronto que están por llegar, y de este susto no se van a salvar. ¿Qué modo, Pablo? Porque este nada. Aquí es, mira, Boneto. Aquí es, Banito. Acaba la dirección. Pero está cerrado, fíjate, mejor vámonos. Vámonos, esto casi es merece lo que venimos a ver. No, Boneto, creo que está muy feo, muy oscuro, hombre, vámonos. No, hombre, tocano, ya es miedo, Bonito. No pareces hombre de haber pondido uno vos. Ay, Dios mío, vamos a tocar. No contestan, Boneto, vámonos. Bonito, pero ¿qué van a estar contestando si tocaste bien quedito? Tocas como los puros hombres. Ay, Dios mío, Boneto, es que está bien feo este lugar, hombre. Pasen adelante. Es tu herencia, Boneto, así que pasa vos primero, querer. No, Bonito, pero si no somos amigos, pues pasa vos primero. Ay, Dios mío, Boneto. Ay, Dios mío. Este licenciado como que fuma bastante, Nito. A ti parece, Boneto, mira. Como que es de la buena, güey. Buenas tardes. Pasen adelante. Los estaba esperando. Siéntense. Mucho gusto. Yo soy el abogado de su tío, el licenciado Morís. Yes. Qué bueno que no trajimos al gato, Bonito. ¿Por qué, Bonito? Ah, porque al ver este licenciado se muere del puro infarto. Sí, babón, es que yo creo que este licenciado ya se murió, pero nadie se lo ha dicho todavía.
Ay, Nito. ¿Quién de los dos es Neto? No, este es Neto. Yo soy Nito, el amigo de Neto. Este es su servidor. Pues déjeme informarle, señor Neto, que su tío Necta le dejó una propiedad como herencia. ¿De veras? Ve que tío Dios sabía que el tío era buena gente. El tío Necta me quería a vos. Y sí, es que el tío Necta sabía que había que invertir en tierra, mira. Ay, qué corazón del tío. Qué corazón del tío. Deja el corazón, Nito. ¡Qué gran tirimba! ¡Qué gran timba la que se andaba echando! Pues en algún lugar le tenía que caber el tremendo corazón. Mire, licenciado, ¿y dónde es que queda esta herencia que me dejó? La propiedad queda en un lugar muy tranquilo. En un lugar donde jamás hay asaltos. Nunca se pelean los vecinos con uno. ¿En Suiza? ¡No! Es más tranquilo todavía. Ahí jamás hay... ¿Muertos? Nunca hay muertos, licenciado. No, muertos es lo que más hay. Todos los días hay uno nuevo. Uno nuevo. ¿Y no dice que es bien tranquilo, pues? Es tranquilo porque la propiedad está en el cementerio. Bonito, del susto hasta las patas se me aguadaron, mira. A herencia más pura lata la que me dejó el tío Necta. Era mejor que la regalo a usted, hombre. Y también me regala la jugosa cuenta bancaria que le dejó su tío Necta. ¡Te dejó pisto, Neto! Me dejó una cuenta bancaria, ¿no? Ah, pues así la quiero, mire. Pero existe una condición para que la fortuna se haga efectiva. No importa lo que sea, el Neto mire por pisto, hasta el trasero le han visto. Tené gracias. Qué bueno, porque su tío dejó como última voluntad que fuera al cementerio el 1 de noviembre a las 12 de la noche a recoger el número de cuenta al panteón familiar donde él está enterrado. El 1 de noviembre a las 12 de la noche. Sí. Mire, fíjate que pensándolo bien, las 12 de la noche es demasiado tarde. Yo digo que mejor voy a ir más temprano. Porque fíjate que yo padezco de sinusitis, ¿va? Entonces el constipado me hace mal por el sereno. No, hombre, Neto, anda, hombre. Anda, anda. Anda, será la gran diabla. La cláusula es clara. Acepta o no. Si no acepta, la herencia será donada para hacer feliz a una persona el resto de sus días. Mire. ¿Y a qué persona se refiere, licenciado? Pues, a mí. Mire. Y... ¿Acepta o no? Acepta, Neto, hombre, acepta. Si no, el cadáver se te quita el terreno. Es que mira, pues, no es que a mí me dé miedo ir, porque miedo no, yo soy bien machito. Lo que pasa es que... Es como que no me atrevo, fíjate bonito. No seas chambón, Boneto, demostrar que sos machito, hombre. Ah, demostrar que sos machito, sí, macho soy. Ah, pues por macho te va a quitar la herencia, hombre. ¿Y por qué no vamos conmigo? ¿Vamos juntos? Mira, vos sabes que yo soy tu amigo y yo voy, mira, y con mucho gusto, pero Es que tengo que ir al oculista. ¿Y no miras de lejos, pues? Bien, miro. ¿Entonces no miras de cerca? También, miro bien. ¿Y entonces? Si miras de lejos y de cerca, ¿para qué vas con el oculista? Es que vos sabes que siempre he sido estreñido, ¿ah? Y últimamente vieras, cada vez que voy al baño, me lloran los ojos. Tenito. 12 de la noche. 1 de noviembre. En el cementerio. No se les olvide. Ya van a cerrar, Boneto. Apurémonos y entramos de una vez, hombre. Jule, Canelo. ¿Vos crees en los milagros? Yo sí creo en los milagros. Sí. ¿Y qué será cierto que dicen que a la Rosita le hicieron su milagro? Allí. Dice que se embarazó con un ave María, dicen. ¡Nonito!
Te contaron mal el chisme, sí le embarazaron, pero fue con un padre nuestro. ¿Ah, sí? Sí, solo que el padrecito ya lo echaron de la iglesia. Ay, bonito. Ay, este cementerio sí que está bien grande, vos, Neto. Pero a mí me da miedo entrar. Y no lo que te decía, pues, que yo no quería entrar. Ah, pero ¿y entonces qué hacemos? Pero mira, no te preocupes porque yo traje mi amuleto de la buena suerte. ¿Y cuál es tu amuleto de la buena suerte? Ropa interior limpia. ¿Y de dónde sacaste esa osa vos? Mi mamá lo decía y la mamá de mi mamá lo decía también, mi abuelita, la Meche. Decía que de buena suerte era cargar ropa interior limpia para ahuyentar a los espantos. Ah, bueno, si es así, si quieres entramos, pues. Sí, yo, mira, yo mismo la lavé y planchadita viene, vos. No te preocupes, vamos a ver. Vamos a ver aquí quién dijo miedo con... Nito, ¿vos no tenés miedo, Nito? Pues sí tengo miedo, ¿querés un poquito? No, sí, yo tengo bastante. Han llegado por fin a los que esperan los muertos a recoger el botín al mausoleo correcto. Bonito, ¿otra vez nos estamos topando con este mariachi enano? Este mariachi loco se la ve conmigo de una vez, mirá, porque ya me cansó. ¿Por qué nos andás siguiendo, ah? Vengo a enseñar el camino que los llevará el dinero y como recompensa me los llevo al agujero. Malagradecido, nos quiere llevar al hoyo, mirá, y ya le dimos pisto. ¿Qué más querés, ah? Sigan recto el camino que los llevará directo a donde se encuentra su tío el que ya está muerto. Ah, yo sí, hoy sí, mirá, No. Saber qué tiene este enano, fíjate, mejor vámonos. Tenemos que llegar al panteón, hombre. Sí, pero es que este enanito ya me sacó de quicio, hombre. Ay, ay, ay. Bonito. ¿Y esos que vienen allí quiénes son? ¡Bonitos son los muertos! ¡Se están saliendo! ¡Ay, Tenito! ¿Tanta imaginación que tenés? ¿Es de gente que viene saliendo de un subterráneo como un metro? Sí, ¿va? ¡Ay, ya me había asustado yo! ¡Bonito! Pero aquí en Guatemala no hay ni metro ni subterráneo. ¡Ah, vos en lo que estás, Nito! Si aquí en el gobierno se desaparecen millones de millones sin dejar ni rastro, ¿no va a ser que el gobierno hizo un metro sin que nos diéramos cuenta? ¡Ah! Vamos a hablar con ellos, vas a ver. Vamos a salir de la duda. Ah, mira, si bailando parece que está... ¡Gracias, hombre! Pero hay que ser más hombrecito. Ay, Nito, a estas alturas del partido, si nos vamos a morir, por lo menos no hay que negarle ningún placer al cuerpo. Ay, no nos coman muertitos por vida suya. Ay, Nito, ¿cómo les decís por vida suya si están bien muertos, Nito? Tenés razón. Yo creo que mejor voy a negociar con ellos. ¿Y cómo vas a negociar con ellos, Nito? A psicología, a psicología. Ay, vamos a ver, espérate. Ay, esta muertita está bien buena, pero...
Don Neto, yo creo que ese es el líder, mira. Pues negocia rápido, Neto. Ahorita negocio. Mire, caballero. Fíjese que yo quiero que negociemos. Yo le ofrezco unas vaquitas, el cerebro de unas vaquitas frescas, para que las haga una parrillada. ¡Ay, qué rico! Neto, ¿ya lograste negociar algo? Don Neto, estos muertos están bien transigentes, hombre. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Neto, nos van a matar, nos van a comer, Neto. Ay, yo creo que sí, Boneto, yo creo que sí. Mira, andate preparando, Boneto, porque... Ay, Dios mío, iba a decir que iba a terminar aquí, que nos iban a comer unos muertos. ¿Muertos? Nosotros no estamos muertos, hombre. No están muertos. No te dejes engañar, Neto. Yo los vi salir de la tierra y nos quieren comer. No, hombre, lo que pasa es que somos una cuadrilla de la Muni, hombre. Sí, que estábamos componiendo una tubería. Y como ha llovido bastante, la tierra se aflojó y nos cayó un paredón encima, hombre. ¿Verdad, mucha? ¡Sí! ¡Ah, qué susto que nos dieron, mucha! Sí, Neto. Y yo viendo a la muertita me preguntaba, ¿será pecado echarse una fría, Neto? ¡Ay, no! ¡Mucha! Mejor vámonos de aquí que nos tenemos que cambiar de ropa. ¡Ay, se van con cuidado, hombre! ¡Ay! ¡Ay! Es que esos de la Muni solo abrir hoyos, y poner tapones, hombre. ¡Qué buen trabajo! ¡Qué rico! Susto que nos metieron esta gente, Neto, mira. Pero en pleno cementerio, que se aparezcan así, ¿quién va a pensar que son vivos? Sí, Neto, pobrecitos, mira, que les cayó el paredón ese encima. ¡Ay, Dios mío! Bonito, ya nos perdimos, fíjate. Sí, yo ya no sé dónde estábamos, fíjate, Neto. Permítame, señor, que ando viendo para dónde es que vamos. Espérese un ratito, hombre. ¡Ay, Dios mío! Bonito, ¿y qué te pasa a vos, pues? Mira, y no es uno de los que estaba ahí bailando el asunto de lo de la municipalidad, pues. Ay, un empleado municipal, vos. Eso es lo que nos metió, hombre. Tenga más cuidado, don. Señores, ¿quién de ustedes es doctor? No, ninguno, mister. Ninguno de nosotros. Bueno, doctor. Y vos no estuviste 8 años en la universidad estudiando medicina, pues. Ah, pero nunca pasé el primer semestre, Nito. Yo solo quería preguntar, ¿qué puedo tomar para las lombrices? Ay, eso no tiene que ser, doctor, para saberlo. Agüita de jacaranda, mire, con eso usted se le echa 100 ayunas y le saca hasta la última lombriz. Y mira, qué valiente este tipo. Bonito. Qué valiente, mira. Porque fíjate que aquellos andaban en grupo, ¿ah? ¿Eh? Pero este anda solito aquí en el cementerio a esta hora. Mire, ¿y a usted no le da miedo andar en el cementerio a esta hora así solito? Cuando estaba vivo, sí. ¿Cómo que cuando estaba vivo? ¿Cómo ha sido? Es que yo tengo 3 meses de vivir aquí. O sea que usted es un muerto, un cadáver, un difunto. Pero solo la carnita, porque el alma la tengo viva. ¿Por qué nadie me quiere? Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza. Le saco lo de adentro. ¡Ay, Neto! ¡Qué susto nos pegó ese muerto, Neto! Sí, Boneto.
¡Ay, Dios mío! Vos, Neto, qué feo que canta ese pájaro, mira. Ay, sí, Nito. Pero ¿sabes qué, Nito? Mejor sigamos caminando buscando el panteón de la familia, Nito. Boneto, ¿estás seguro que por aquí es? Sí, Nito, por aquí es. Sí, yo estoy seguro que por aquí queda el panteón de la familia Cabrera Castañeda. Sí, yo conozco. Mira, Neto, ¿y vos no tenés miedo? Fíjate que sí, pero del susto ni lo siento, Nito. Ah. Mejor sigamos caminando, papayito. Mira, venite. Apurémonos, Nito. ¡Ay! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, bonito! ¿Qué es eso, Neto? ¡Vamos, Neto! ¡Ay, Dios mío! ¡La llorona, Neto! ¡La llorona! ¡Ay, bonito! ¿Te acuerdas que te dije que traía ropa interior limpia como amuleto contra los espantos? Sí, Neto. Acabo de echar a perder el amuleto, vos, Neto. Pero solo poquito. Neto. ¿Qué pasó, vos, Neto? La leyenda dice que cuando se oye cerca es porque está lejos, ¿verdad? Ay, se oyó bien cerca, debe estar bien lejos. Vos, Neto, si la llorona está lejos, ¿quién es la que está allí? ¡Ay, Dios mío! Por vida suya no nos gane. O gánese al Neto que es soltero. Yo soy casado y tengo hijos. Ay, Dios mío. Yo no soy la llorona. ¿Y entonces quién es? Soy su hermana. ¡Qué diapetate! Si yo no tengo hermanas, vos, Neto. Lo que pasa es que vos no querías que yo me enterara que vos tenías hermana. Y con lo buena que está, Nito, ¿cómo no me la hayas presentado? Sí, vos, Neto, mira. No, pero yo no tengo hermanas, hombre. Eso según vos. Pero vos qué sabes que averías andaba haciendo tu papá por allá. Y qué bien la hizo, Nito. Mira, pues. ¡No! Yo soy la hermana de la llorona. La llorona titular se enfermó del estómago por comer jocotes en miel. ¡Ay! Ah, ya me están temblando las canillas otra vez, Nito. Sí, Boneto, pero si es hermana de la llorona, no ha de ser tan peligrosa, hombre. Mire, seño, ¿y si usted es la hermana de la llorona, por qué anda gritando, ay, mis hijos? Cuando mi hermana se enferma, yo salgo a gritar a la calle, ay, mis hijos. ¿Y es casada usted, pues, seño? No, soy unida. Pero sí tiene hijos. Si usted no es casada y no tiene hijos, no tiene que gritar, ¡ay, mis hijos! ¿Verdad que no, Boneto? No. Fíjese que no, señor. Entonces, ¿qué tengo que decir? Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir, Boneto? Mira, pues, si ella es hermana de la llorona y la llorona anda buscando a sus hijos, sí. Entonces los hijos son los sobrinos de ella. Eso sí. Lo que ella tiene que gritar es, ¡ah! ¡Qué buena observación! Voy a seguir así. ¿Dónde están mis sobrinos? Ay, Boneto. A mí me cayó re bien la seño, fíjate. Bonito y hasta ganas de pegarle un hijo dan para que tenga que gritar, ¡ay, mis hijos! Sí, Boneto, sí, Boneto. Ay, Dios mío, mira. Tiene carisma para espantar, fíjate. ¿Por qué, Nito? A mí me espantó el sueño. Yo más le veo como una semejanza con despertador, fíjate vos. ¿Despertador? ¿Y por qué vos? Porque lo levanta uno, Nito. Vos, Neto, hablando de levantarse, mejor sigamos buscando los muertos que venimos a ver antes que se levanten otros. Venite, hombre. Ay, Dios mío, vamos pues, Nito. Y finalmente llegamos, Boneto. Bonito, llegamos, pero está oscuro aquí, Nito. Ay. ¿Y dónde estará el número, la cuenta que dijo tu tío, vos? ¿Y qué voy a andar sabiendo yo? Yo aquí al tacto estoy, mira vos. Bonito, ¿no tenés fósforos vos? Eso, no, fíjate vos, yo ya no fumo. Yo tampoco.
tampoco, bonito. Vos, pero ya tengo fósforos. Bueno, ¿tenés o no tenés? Sí tengo, me los dio el señor que está aquí a la par de nosotros. Ay, bonito, ¿cómo que el señor que está a la par de nosotros? Si no estamos solos, Nito. No, sí, me los dio un señor aquí. Y que a tener miedo, mira, porque tiene las manos bien frías. No me asustes, Nito, no bromees por vida tuya. No estoy bromeando, hombre. ¡Encendé el fósforo, pues! Espérate, hombre, estoy buscándolo aquí al lado. Ahí está. Ahora ya medio miro, Nito. Boneto, mira qué coincidencia. El que me dio el fósforo es el finado, tío Necta. No la jodas, si el tío Necta está muerto, Nito. ¿Cómo le haría para salirse en la tumba, oh? Salirte, ¿no estás viendo que ahí está zampado en la tumba? ¡Puedes correr, Nito! ¡Ay, Dios mío! Espérame, Boneto, espérame. Tumba, dice, ve. Tumba. Tumba la casa, 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 tumba la casa. ¡Ay! 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 ¡Corre, Boneto! ¡Corre, corre, Nito! ¡Nito! ¡Nito, espérame, Nito! ¡Qué susto, Boneto! Yo voy a tener que tomar agüita de brasas para el miedo, Nito. Ni que estuvieras dando de mamar, Boneto. Mira, ya todo eso, sacame de una duda. ¿El que vimos adentro era el tío Necta? Sí, Nito, adentro de la tumba ya estaba muerto, Nito. Tal vez vimos mal, Boneto. ¡Mirá, de ahí viene, Nito! ¡Corre! El sombrero este me lo regaló mi abuelito. ¡Qué susto, Nito! Hemos visto un pitipuchal de fantasma, Nito. Suficiente para todo el año, Bonito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Bonito? Sí, Nito. El Titi. El Titi. El Titi. ¿Qué Titi? El Titi, tío Necta, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, Dios, tío! ¿Y usted no está muerto, pues? No, hombre, muchacho, yo andaba de parranda. Es que todo era una broma. Qué bromita la suya, tío. Es que fíjate que dije yo que como es primero de noviembre les voy a hacer una broma a los muchachos. Pero qué bromita, que si más nos mata del susto, tío. Boneto, tampoco es tan exagerado. No, tío, si ya me había hecho. Bueno, pero es que si vos siempre has sido así flojote de la panza. No, tío, le digo que ya me había hecho la idea de que usted estaba muerto, hombre. Pues para nada, mira, aquí estoy vivito y coleando, ¿ya? Ay, tío. Pero mire, tío, y a todas estas, si era una broma, entonces ¿quién era el enano? Es el mariachi ese que nos vino a dar el mensaje. Ese es mi patojo chispudo, el que me está cuidando ahora las vacas. Lo que pasa es que como es chaparrito y bueno para el ring y ring y la guitarra, vale, dije yo, mira, vos te vamos a vestir así del sombrerón y vamos a asustar a los muchachos. Está bueno, me dijo, y lo pusimos. A ver, qué nano más condenado. Parecía el gato con bota de nanita, de la bota por aquí le llegaba. Ay, Dios, pero mire, ¿y el abogado quién era? Ese es un mi amigo, aquel estudió conmigo ahí en la primaria. Pero entonces lo vestimos así también para asustarlos. Pero la llorona, ¿quién era? Porque a esa sí la vimos, mire, pura no, la llorona. No, pero es que no era la llorona. No. No, porque ella dijo que era su hermana. Sí, eso dijo. No, hombre, esa no es mi hermana, esa es la Carmelina. Me la convencí también para jugarle la broma a ustedes. Ah, está bonita la Carmelina, sí. Ya pensándolo bien. Mire, pues, tío, ya le agarramos la onda que usted nos quería asustar por el primero de noviembre. Pues sí, va. Mire, pues, mire, a todo esto, ¿quién era el muerto? ¿El muerto? ¿El muerto? Sí, el muerto. ¿Qué muerto? El que nos anduvo siguiendo y nos venía siguiendo desde el cementerio para acá. ¿Muerto que nos anduvo siguiendo? Sí, sí, ahí viene, cabal. ¡Por la gran patria, muchachos! ¡Vénganle, corran, vos! ¡Vénganle, corran, este tío Necta! ¿Quiere seguir engañando el tío? Ah, piensa que uno es baboso. Ese tío Necta piensa que no va a seguir vacilando, ¿va? Ah, sí, hombre. Solo una vez no lo hace. Mister, véngase para acá y cuéntenos, ¿quién es usted? Buen actor, mira. Buen actor. Felicitaciones, Mister. Ya sabemos todo lo de la broma. Usted no se preocupe, hombre, que es el mejor actor que yo he visto, hombre. Mire. ¡Pues neto, este sí es muerto de a de veras! ¡Dios mío! ¡Feliz día de todos los muertos!
termina la historia, Draco. ¡Hala! ¿Por qué no me cuentas otra así de terror y de miedo y de monstruos y de muertos y de todo eso? Con mucho gusto lo haría, Draculillo. Pero ya empieza a clarear y yo aún no he comido. Así que te dejo y yo me dirijo a la morgue. ¿A la morgue? ¿Y para qué vas a ir a la morgue? Elemental, Draculillo. A la morgue voy a echarme una fría. Pero hay que ser más hombrecito. Ay, Nito, a estas alturas del partido, si nos vamos a morir, por lo menos no hay que negarle ningún placer al cuerpo. Ay, no nos coman muertitos, por vida suya. Ay, Nito, ¿cómo les decís por vida suya si están bien muertos, Nito? Tenés razón. Yo creo que mejor voy a negociar con ellos. ¿Y cómo vas a negociar con ellos, Nito? A psicología, a psicología. Vamos a ver, espérate. Ay, esta muertita está bien buena, pero... Don Neto, yo creo que ese es el líder, mira. Pues negocia rápido, Neto. Ahorita negocio. Mire, caballero. Fíjese que yo quiero que negociemos. Yo le ofrezco unas vaquitas. El cerebro de unas vaquitas frescas. Para que las haga una parrillada. ¡Ay, qué rico! Neto, ¿ya lograste negociar algo? Don Neto, estos muertos están bien transigentes, hombre. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Neto. Nos van a matar, nos van a comer, Neto. Yo creo que sí, Boneto, yo creo que sí. Mira, andate preparando, Boneto, porque... Ay, Dios mío, ¿quién iba a decir que iba a terminar aquí? Que nos iban a comer unos muertos. ¿Muertos? Nosotros no estamos muertos, hombre. No están muertos. No te dejes engañar, Neto. Yo los vi salir de la tierra y nos quieren comer. No, hombre, lo que pasa es que somos una cuadrilla de la Muni, hombre. Sí, que estábamos componiendo una tubería y como ha llovido bastante, la tierra se aflojó y nos cayó un paredón encima, hombre. ¿Verdad, mucha? ¡Sí! ¡Ah, qué susto que nos dieron, mucha! Sí, Nito. Y yo viendo a la muertita me preguntaba, ¿será pecado echarse una fría, Nito? ¡Ay, no! ¡Mucha! Mejor vámonos de aquí que nos tenemos que cambiar de ropa. Ay, se van con cuidado, hombre. Ay. Ay. Es que esos de la Muni solo abrir hoyos y poner tapones, hombre. Qué buen trabajo, qué rico. Susto que nos metieron esta gente, Neto, mira. Pero en pleno cementerio que se aparezcan así, ¿quién va a pensar que son vivos? Sí, Neto, pobrecitos, mira, que les cayó el paredón ese encima. Ay, Dios mío. Bonito, ya nos perdimos, fíjate. Sí, yo ya no sé dónde estábamos, fíjate, Neto. Permítame, señor, que ando viendo para dónde es que vamos. Espérese un ratito, hombre. ¡Ay, Dios mío! Bonito, ¿y qué te pasa a vos, pues? Mira, ¿y no es uno de los que estaba ahí bailando el asunto de lo de la municipalidad, pues? Ay, un empleado municipal, vos. Eso es lo que nos metió, hombre. Tenga más cuidado, don. Señores, ¿quién de ustedes es doctor? No, ninguno, mister. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Bueno, ¿y vos no estuviste 8 años en la universidad estudiando medicina, pues? Ah, pero nunca pasé el primer semestre, Nito. Yo solo quería preguntar.
preguntar qué puedo tomar para las lombrices. Ay, eso no tiene que ser, doctor, para saberlo. Agüita de jacaranda, mire, con eso usted se le echa 100 ayunas y le saca hasta la última lombriz. Y mira, qué valiente este tipo bonito. Qué valiente, mira. Porque fíjate que aquellos andaban en grupo, ¿ah? Pero este anda solito aquí en el cementerio a esta hora. Mire, ¿y a usted no le da miedo andar en el cementerio a esta hora así solito? Cuando estaba vivo, sí. ¿Cómo que cuando estaba vivo? ¿Cómo así, don? Es que yo tengo 3 meses de vivir aquí. O sea que usted es un muerto, un cadáver, un difunto. Pero solo la carnita, porque el alma la tengo viva. ¿Por qué nadie me quiere? Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza. Le saco lo de adentro. Ay, Nito, qué susto nos pegó ese muerto, Nito. Sí, Boneto. Ay, Dios mío. Boneto, qué feo que canta ese pájaro, mira. Ay, sí, Nito. Pero ¿sabes qué, Nito? Mejor sigamos caminando buscando el panteón de la familia, Nito. Boneto, ¿estás seguro que por aquí es? Sí, Nito, por aquí es. Sí, yo estoy seguro que por aquí queda el panteón de la familia Cabrera Castañeda. Sí, yo conozco. Mira, Neto, ¿y vos no tenés miedo? Fíjate que sí, pero del susto ni lo siento, Nito. Mejor sigamos caminando, papayito. Mira, venite. Apurémonos, Nito. ¡Vamos, Neto! ¡Ay, Dios mío! ¡La llorona, Nito! ¡La llorona! ¡Vamos, Neto! ¿Te acuerdas que te dije que traía ropa interior limpia como amuleto contra los espantos? ¡Sí, Nito! ¡Acabo de echar a perder el amuleto, vos, Neto! ¡Pero solo poquito! ¡Nito! ¿Qué pasó, vos, Neto? La leyenda dice que cuando se oye cerca es porque está lejos, ¿verdad? Ay, se oyó bien cerca, debe estar bien lejos. Vos, Neto, si la llorona está lejos, ¿quién es la que está allí? ¡Ay, Dios mío! Por vida suya no nos gane. O gánese al Neto que es soltero. Yo soy casado y tengo hijos. Ay, Dios mío. Yo no soy la llorona. ¿Y entonces quién es? Soy su hermana. ¡Qué diapetate! Si yo no tengo hermanas, Boneto. Lo que pasa es que vos no querías que yo me enterara que vos tenías hermana. Y con lo buena que está, Nito, ¿cómo no me la hayas presentado? Sí, Boneto, mira. No, pero yo no tengo hermanas, hombre. Eso según vos. Pero vos qué sabes que averías andaba haciendo tu papá por allá. Y qué bien la hizo, Nito. Mira, pues. ¡No! Yo soy la hermana de la llorona. La llorona titular se enfermó del estómago por comer jocotes en miel. ¡Ay! Ya me están temblando las canillas otra vez, Nito. Sí, Boneto, pero si es hermana de la llorona, no ha de ser tan peligrosa, hombre. Thank you.
buenas noches. Bienvenidos a la celebración de este día tan especial. Oí decir de esta noche, esta noche que marca el principio de una celebración que ya me ha despertado el apetito. Apetito por sangre fresca. Oh, pero es una noche para compartir. Un día para compartir. Así que si no tiene con quién hacerlo, busque pronto. Porque puede ser que esta sea su última celebración. Draculillo. Draculillo. Despierta, Draculillo. Despierta. Mira la luna, Draculillo. No es la misma luna de siempre. Bien, la misma de siempre. No, Draculillo. Esta luna es diferente. Esta luna marca la celebración del Día de los Muertos. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Mejor me acuesto! ¿Pero qué te da miedo, Draculillo? Los muertos no pueden hacerte absolutamente nada. ¿A saber? Bueno, tienes razón. Porque ¿qué tal si a uno de ellos se le ocurre meterte la estaca? ¡Ay, no! Draculillo, la estaca en el corazón. Draculillo, esta celebración no te invita, por ejemplo, a desear, a apetecer unos intestinos en dulce de panela. ¡Ay, sí! Aunque es dulce, no porque me salen calles. La vez pasada que le chupé la sangre a una diabética, se me picó mi colmillo y me tuvieron que hacer tratamiento de canales y me dolió mucho. La panela es un dulce muy natural. Sí, lo que me dieron ganas fue un fiambre así de coágulos de todas las especies de sangre reanche, negativo, positivo, sangre coagulada embutida. Ay. Imagínate, imagínate eso. O por ejemplo, unas amígdalas en miel. Ah, Draculillo, la verdad es que el Día de los Muertos encierra muchas tradiciones. Sí. Pero también encierra muchas historias. De acuerdo, Draculillo, de acuerdo, de acuerdo. Voy a contarte una historia. Una historia que sucedió con unos personajes. Unos personajes de Oriente. ¡Ah! ¡Han de ser los Reyes Magos! No, Draculillo, no son los Reyes Magos. Mucho mejor. Saddam Hussein y Bush. No, Draculillo. Mucho, pero mucho mejor. Los talibanes. No, Draculillo. Mucho mejor. Mucho mejor. Claro, Draculillo. Es una historia de terror que sucedió en el lejano oriente de un país llamado Guatemala. Ah, sí, pues. Una región donde los hombres son machos y las mujeres más. Donde los hombres aplauden con machete y las mujeres escupen bala. Mito y Nepo. Mito y Nepo se encontraban realizando sus labores de campo. Dios mío, mira la nueva yegua que compré, Bonneto. ¡Qué chulada, Bonneto! Chulada de lindura, Bonneto. ¡Qué chulada de lindura la que tienes aquí! Ay, a ver, te ayudo para que la amarremos de una vez. Bonita yegua la que te conseguiste, Bonneto. Sí, Bonneto. Suavecita, mira. Suavecito como aquellos bariletos que están volando allá, estaba viendo yo. Mira, Nito. Bonneto, mira esas tradiciones, qué chula, vos. Sí, mira todos los niños volando barrilete, vos. Chulada, va. Aquel que está allá es el que más me gusta a mí, mira. Mira, Bonneto, y con esto de las tradiciones, ¿hoy ya comiste fiambre hoy? No, hombre, lo que pasa es que mi mujer me hizo revolcado. ¡Hala, qué rico revolcado de cabeza así con su salsita, chilito y tortilla, mira! ¿Qué va a ser que me hizo revolcado, te estoy diciendo? Como llegué anoche tarde, me pegó una revolcada, pero de aquellas, mira, Bonneto.
Palabras que no se les deseo, pero en mi peor enemigo. Me quito el hambre de al tiro, bonito. Y qué triste vos, porque en estos días lo que más hace falta es hambre, fíjate, porque... Mira, está el fiambre, está la ayote en dulce, están los jocotes en miel. ¡Ay, Dios mío! Sí, bonito, pero de al tiro me fregó, fíjate vos. Mira, bonito, estás igual que yo con el curtido. ¿Qué vos sí comiste curtido, no? No, hombre, curtido me tiene a mi mujer a tanto regatazo cada vez que llego tarde, hombre. Ay, tenito. Ay, no, Nito. Cuando siente que solo la miro ya me pongo mal el estómago. Ay, Dios mío. Ay, vos, Neto, ¿vas a ir al cementerio vos? No, yo creo que no, Nito. No me digas que tenés miedo vos, Neto. No, te lo juro por las cenizas de mi papá que a mí no me da miedo. Vos, Neto, ya se murió tu papá. No, pero fuma como desesperado. Cenicero, cenicero, que saca. Este Neto ni a su papá respeta, hombre. ¿Y vos ibas a ir? No, vos, Neto, yo no. ¿A vos también te da miedo? Déjate paz. Es que no me quiero encontrar a mi hermano Luis, Boneto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Nos hablan o qué? No, hace 5 años que no peleamos. ¿Y por qué, pues? Pues fíjate que hace 5 años se murió el condenado y lo enterramos, ¿eh? Porque si me lo encuentro ahorita significa que resucitó el jodido. Tenito, vos sí que sos bruto para hablar de ate. No, Boneto, vos sos bruto para entender, fíjate. Ay, Dios mío, tenés razón. Mejor quedémonos por aquí vos, porque el 1 de noviembre siempre pasan cosas raras y no voy a hacer que algo nos pase a nosotros. Sí, vos. Fíjate vos que un 1 de noviembre, mira, yo recuerdo que se me apareció la cinguayaba. La cinguayaba, tenés gracia. La ciguanaba, hombre. Solo que yo así le digo de cariño. Ay, ¿qué tanto cariño le tenés, pues? Déjame, te voy a contar. Fíjate que iba al cementerio a dejarle flores a mi mujer. ¿Que ya se murió tu mujer también? No, hombre, lo que pasa es que mi mujer tenía un puesto de venta de flores en el cementerio. Se le habían acabado, entonces yo le llevaba un ojito de flores, le llevaba ahí. Pues. Eran como las 6 de la tarde, fíjate vos. Ya empezaba a oscurecer. En eso a lo lejos miro yo, mira, una mujer así vestida de blanco. Y me estaba coqueteando, fíjate vos. Me estaba coqueteando y dije yo, ¿ahora es cuando? Dije yo, hay que atascarse que hay lodo. Entonces me la empecé a acercar. Y cuando le llegué cerca le dije, mire, señor, ¿qué hace tan tarde por acá? Mire que se la van a robar, hombre. Mire, si todos estos hubieran sabido que usted estaba aquí, no se me mueren seguro. Pues mire, yo traía estas flores para mi mujer, pero se las doy a usted, mire. Ay, pues, ¿qué le gustaron las flores? Mire, señor, ¿será que le puedo dar un subecito así? Ay, para la trompita, para la trompita. ¡Dios mío, las de Guanaba! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios bonito, no me digas que era la de Guanaba. ¿Qué es Guanaba iba a ser, hombre? Era la Florinda, la hija de don Gregorio, que andaba buscando su entierro o su nochebuena, digo yo. Por eso yo siempre he dicho que en brujas no hay que creer, fíjate, Neto. Ahí sí te equivocas, Neto. ¿Por qué? Ahí sí te equivocas. Y para que veas que yo hablo con la pura verdad, si querés ver y verificar que sí existen brujas, te invito a mi casa, que mi suegra está de visita. Ay, Dios mío, mira, está como que tenemos visita, hombre. Busco a don Neto el corneto. Eso vos, fíjate. Sí, soy yo, pero qué confiancita la de este enano por la gran diabla. Tienes razón, fíjate, yo me encargo de ese condenado ahorita. No, no te preocupes, ¿para qué vamos a engendrar violencia? La violencia engendra más violencia. Pasa que ese es un mariachi resentido que lo echaron del trébol. Mira qué decadencia la que anda mostrando. Traigo un mensaje de un muerto, pero que un vivo lo manda. Y se lo trae este espectro, pa' que don Neto lo abra. Canta chulo ese tipo, por esa canción no me la sé, fíjate. Pues habla de un mensaje la canción, ¿de qué mensaje estará hablando, bonito? No sé. Cumplo ya con el recado que del más allá le fue enviado. Cuidado con la ambición, porque lo llevará al panteón. Este mensaje que les canto es un servicio prepagado. No crea que es vacilón, porque yo soy el sombrerón. El sombrerón, ni siquiera. ¿Por qué estás abriendo ese mensaje para mí? Vos, pero dijo que él es sombrerón. Sombrerón. Sombrerudo, ¿querés decir? Porque esas babosadas no existen. Ah. Pero lo que sí es cierto es que fíjate que cuando pasó me dio como un escalofrío de feo, vos. Sí. Paludismo te va a querer dar, fíjate vos. Y va. Pero bueno, mira vos qué telegramón este. 2 páginas me mandaron. Y con letras grandes para que lo leas bien, mira. Pero a ver si lo puedo leer, porque yo no saqué mis lentes, Nito. Ya te voy a leer yo. Déjame ver. Dice, el motivo de la presente
es para que se sirva a ir a recoger el buffet al ahogado del río, dice. Así dice, Nito. Hacer una cevichería o algo así, digo yo. Bonito, ahí lo que dice es ir a recoger al bufete del abogado de su tío. Ahí sí, mira, ahí dice el excremento en esencia que le dejó a usted por ser su única familia, dice. ¿Qué me dejó? ¿Qué dice? El excremento en esencia que le dejó por ser su única familia. El testamento de herencia que le dejó a usted por ser su única familia. Ah, pero se parecía un poquito. Ay, Tenito. Vos, mi tío, me dejó una herencia. Ay, ya somos ricos, bonito, somos ricos. Somos ricos la gran patria. Aquí está la dirección, mira vos. ¿No somos cuates, güey? Vamos a practicar más despacio. Hasta un mapita trae, mira vos. Bonito, me acompañado. A eso depende si me das de la herencia, porque si no, por gusto no te voy a acompañar yo. Ah, está bueno, bonito, papi. A ver, maleta, somos ricos, somos ricos, somos ricos. Ay. Buenas tardes, Mr. Nito, Mr. Neto, bienvenidos a Restaurante Bucaneros. Les ofrezco el mejor vino de nuestra mejor cosecha. Miren, en esa cosecha no sabes si había gorgojo o plaga o algo así. Cortesía de la casa. Muchísimas gracias, Mister, gracias. Bonito, revisate si hay premio en la tapita por vida tuya. ¿Y qué premio va a tener? Ya no la palanquearon, Bonito. Solo un plastiquito le pudieron, mirá. Bonito, fíjate que yo quiero probar, todavía falta una carnita que está bien preparada. Unos camarones, mira, al ajillo y un montón de cosas que decía ahí. Un pollo, otras dos botellas, mira. ¡Ay, Dios mío! Caballero, mire, tráigame otra botella, tráigame ahí unos platos, tráigame más carne, otros dos ceviches, mire, y prepárame unos dos ceviches de bolsa para llevar, porque mire que están re buenos, mire. ¡Ay, Dios mío, estas papas, mire, tráigame otras tres! Pero sin cáscara, porque con esa cáscara, ¿cómo duele la panza? ¿Bonito? ¿Qué te pasó, Bonito? ¿Qué te pasó, será? Ni me han dado la herencia y vos ya te la estás acabando. ¡Neto! ¡Apúrate, papaito! ¡Apúrate, hombre! ¡Mirate, Nito! ¿Cuál es la prisa, pues? ¿Cómo que cuál es la prisa? ¿No hay que ir a traer pisto, pues? Sí, Nito, pero me tengo que despedir de las vaquitas. ¡Hazle para allá! Dale para un lado, Lupita, por favor. ¡Hazle para allá! ¡Rebequita, Rebequita! ¡Apúrate, hombre, que el que madruga Dios lo ayuda! ¿Y quién dice que el que madruga Dios lo ayuda? Porque mi hermano, mira, madrugó y una bolsa de pisto se halló. Pero más madrugó el que la botó, Neto. En eso tenés razón, Boneto. Vamos por la herencia, pues. ¡Herencia! ¡Aquí te vamos! Para por vida tuya. ¿Qué pasó, Y no me digas que vas a vomitar. No, Bonito. Vos sos de ignorante, fíjate, espérate. Ese asunto es seguridad. ¿Qué haces, vos? Estoy preparando mi bolsa de aire, Bonito. Prepárame a mí también, por favor, vos. Eso no se va a poder, Nito. ¿Y por qué no, vos? Porque fíjate que solo una traigo. Ay, Dios mío, pedile a Dios que no nos accidentemos un poco. Vámonos. Nito, no te durmas. ¡Ay! ¿Por qué, pues? ¡Porque vos vas manejando! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¡Metele la pata! ¡Sí, ya se la metí! ¡Pero no al acelerador, bruto! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ay! 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 ¡Ay, Bonito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vos decime qué pasó y no eras vos el que venías manejando, pues!
Ay, tenés razón, Boneto. Pues el carro ya no sirve para seguir, Neto. Pues ya no digamos, Neto. ¿Cómo no vamos a seguir? No hay que ir a traer la herencia, fue. Aunque seiga a pie, seguimos. Ay, Dios mío. Ay, Boneto. ¿Qué pasó, Boneto? Cómo me duele la cara, Neto. Ay, con que no se diga de ser tan guapo. Neto, el gran porrado que me di en el tablero. ¿Acaso me funcionó la bolsa de aire, pues, Neto? Ay, ¿qué hacemos ahora, Boneto? Vamos a hacer caminar para la ruta, mira. Tal vez pase un bus. Mira, ahí como que viene uno. Corramos de una vez, vamos. Ay, apurate. Su servidor. Pues déjeme informarle, señor Neto, que su tío Necta le dejó una propiedad como herencia. ¿De veras? Ve que tío Dios sabía que el tío era buena gente. El tío Necta me quería, vos. Y sí, es que el tío Necta sabía que había que invertir en tierra, mira. Ay, qué corazón del tío. Qué corazón del tío. Deja el corazón, Nito. ¡Qué gran tirimba! ¡Qué gran timba la que se andaba echando! Pues en algún lugar le tenía que caber tremendo corazón. Mire, licenciado, ¿y dónde es que queda esta herencia que me dejó? La propiedad queda en un lugar muy tranquilo. En un lugar donde jamás hay asaltos. Nunca se pelean los vecinos con uno. ¿En Suiza? ¡No! Es más tranquilo todavía. Ahí jamás hay... ¿Muertos? Nunca hay muertos, licenciado. No, muertos es lo que más hay. Todos los días hay uno nuevo. Uno nuevo. ¿Y no dice que es bien tranquilo, pues? Es tranquilo, porque la propiedad está... ¡en el cementerio! Boneto, del susto hasta las patas se me aguadaron, mira. A herencia más pura lata la que me dejó el tío Necta. Era mejor que la regalo a usted, hombre. Y también me regala la jugosa cuenta bancaria que le dejó su tío Necta. ¡Te dejó pisto, Neto! ¿Me dejó una cuenta bancaria, no? Ah, pues ya sí la quiero, mire. Pero existe una condición para que la fortuna se haga efectiva. No importa lo que sea, el Neto mire por pisto, hasta el trasero le han visto. Tené gracias. Qué bueno, porque su tío dejó como última voluntad que fuera al cementerio el 1 de noviembre a las 12 de la noche a recoger el número de cuenta al panteón familiar donde él está enterrado. El 1 de noviembre a las 12 de la noche. Sí. Mire, fíjate que pensándolo bien, las 12 de la noche es demasiado tarde. Yo digo que mejor voy a ir más temprano, porque fíjate que yo padezco de sinusitis, ¿va? Entonces el constipado me hace mal por el sereno. No, hombre, Neto, anda, hombre. Anda, anda. Anda, será la gran diabla. La cláusula es clara. Acepta o no. Si no acepta, la herencia será donada para hacer feliz a una persona el resto de sus días. Mire. ¿Y a qué persona se refiere, licenciado? Pues, a mí. Mire. Y... ¿acepta o no? Acepta, Neto, hombre, acepta. Si no, el cadáver se te quita el terreno. Es que mira, pues, no es que a mí me dé miedo ir, porque miedo no, yo soy bien machito. Lo que pasa es que... es como que no me atrevo, fíjate, Bonito. No seas chambón, Bonito, demostrá que sos machito, hombre. Ah, demostrá que sos machito, sí, macho soy. Ah, pues por macho te va a quitar este... la herencia, hombre. ¿Y por qué no vamos conmigo? ¿Vamos juntos? Mira, vos sabes que yo soy tu amigo y... y yo voy, mira, y con mucho gusto, pero es que... es que... es que tengo que ir al oculista. ¿Y no miras de lejos, pues? Bien, miro. ¿Entonces no miras de cerca? También, miro bien. ¿Y entonces? Si miras de lejos y de cerca, ¿para qué vas con el oculista? Es que vos sabes que siempre he sido estreñido, ¿ah? Y últimamente vieras, cada vez que voy al baño, me lloran los ojos. Tenito. 12 de la noche. 1 de noviembre. En el cementerio.
no se les olvide. Ya van a cerrar, Boneto. Apurémonos y entramos de una vez, hombre. Jule, Canelo. Pero mira, Boneto, ¿vos crees en los milagros? Yo sí creo en los milagros. Sí. ¿Y qué será cierto que sin que a la Rosita le hicieron su milagro? Así. Dice que se embarazó con un Ave María, dice. Nonito. Te contaron mal el chisme, sí le embarazaron, pero fue con un padre nuestro. ¿Ah, sí? Sí, solo que el padrecito ya lo echaron de la iglesia. Ay, bonito. Ay, este cementerio sí que está bien grande, vos, Neto. Pero a mí me da miedo entrar. Y no lo que te decía, pues, que yo no quería entrar. Ah, pero ¿y entonces qué hacemos? Pero mira, no te preocupes porque yo traje mi amuleto de la buena suerte. ¿Y cuál es tu amuleto de la buena suerte? Ropa interior limpia. ¿Y de dónde sacaste esa voz a vos? Mi mamá lo decía y la mamá de mi mamá lo decía también, mi abuelita, la Meche. Decía que de buena suerte era cargar ropa de interior limpia para ahuyentar a los espantos. Ah, bueno, si es así, si quieres entramos, pues. Sí, yo, mira, yo mismo la lavé y planchadita bien, no te preocupes, vamos a ver. Vamos a ver, aquí quién dijo miedo con... Nito, ¿vos no tenés miedo, Nito? Pues sí tengo miedo, ¿querés un poquito? No, sí, yo tengo bastante. Han llegado por fin a los que esperan los muertos a recoger el botín al mausoleo correcto. Bonito, ¿otra vez nos estamos topando con este mariachi enano? Este mariachi loco se la ve conmigo de una vez, mirá, porque ya me cansó. ¿Por qué nos anda siguiendo, ah? Vengo a enseñar el camino que los llevará al dinero y como recompensa me los llevo al agujero. Malagradecido, nos quiere llevar al hoyo, mira, y ya le dimos pisto. ¿Qué más querés, ah? Sigan recto el camino, que los llevará directo a donde se encuentra su tío el que ya está muerto. Ah, yo sí, hoy sí, mira, yo sí, yo no, sí. No, saber qué tiene este enano, fíjate, mejor vámonos. Tenemos que llegar al panteón, hombre. Sí, pero es que este enanito ya me sacó de quicio, hombre. Ay, ay, ay. Bonito. ¿Y esos que vienen allí quiénes son? ¡Boneto, son los muertos! ¡Se están saliendo! ¡Ay, Tenito! ¿Tanta imaginación que tenés? ¿Esa es gente que viene saliendo de un subterráneo como un metro? Sí, ¿va? ¡Ay, ya me había asustado yo! ¡Boneto! ¡Pero aquí en Guatemala no hay ni metro ni subterráneo! ¡Ah, vos en lo que estás, Nito! Si aquí en el gobierno se desaparecen millones de millones sin dejar ni rastro, no va a ser que el gobierno hizo un metro sin que nos diéramos cuenta. Ah. Vamos a hablar con ellos, vas a ver. Vamos a salir de dudas. Ah, mira, así bailando parece que está... ¡Esperate, hombre! Bienvenidos, pasen adelante. Boneto, mira,
chulo nos tocó de dos niveles, mirá. A la bonito, qué chulada, va. Yo me voy abajo, vos. ¿Por qué? Porque arriba parece que no hay chofer, mirá. Estás tapado. Bonito. Chinito. Este patojo se parece a vos, mirá. Tenés gracia, bonito. Tal vez diga, ¿eh? Pero ya está hablando babonante, mi mujer debe enojar conmigo, vos. ¿Quién te manda a andar haciendo travesuras, güey? Con permisito, mirito de permiso, él. Permiso, permiso. ¿Vos viste qué agresiva es la mujer, vos? Qué tocadera me tenía ahí, vos, neto. Tocadera, mentiroso, vos, fíjate, bonito. Boneto, ¿qué preferís, sentarte en la ventana o en el corredor? En la ventana. Peligroso, donde va uno de espalda ahí, de cae, se mata uno, vos. Y en el corredor tan incómodo. No, hombre, vos, neto, te digo, andate al rincón mejor de una vez, pasá. Si a ese día yo sí habían dos sillones vacíos, porque no me van a... Ya no hay caballeros aquí. ¿Qué pasó, señor? Que ya no hay caballeros aquí. Yo creo que nunca ha habido algo neto. No es que viene, señor, que en realidad el apellido caballero no es muy común aquí en la región. Va a estar difícil que encuentre uno, viene. O sea, que usted no es cortés. Ah, ¿y qué cortés va a ser, señor, si no es Cabrera Castañeda él, pues? Él es Cabrera Castañeda y yo soy Paz Paz. Nito Paz Paz Paz, dile usted. Que ustedes van sentados y yo voy parada. Ya no hay hombres acomedidos. Pues hombres acomedidos sí hay, viera, señor. Sí, lo que no hay son lugares. Sí, pero para que vea que somos bien acomedidos, señor, el lugar no se lo doy porque voy cansado. Pero con su bolsa le ayuda, ¿verdad? Ay, traiga acá mi bolsa. Parte payasos estos. Ya te pegan, ¿y tú? Fíjate que estas mujeres son macizas. Son las que piden galón. Y después quieren manejar, ¿ya tenés? Sí, bueno, esto lo peor que ni licencia de tener. Ay, mira. Estoy durmiendo mejor. Qué bueno que paró la camioneta, dos que... ¡Ay! Ahí viene fruta, ¿no querés comprar algo, Neto? Sí, Neto. Ocote, mandarina, señor, manzana. Señor, carga mango verde. Sí, ¿cuántos quieres? Cuando le madure, me trae una bolsita, por favor. Bonito. Te van a pegar, bonito. Ocotes, piña, pera, mangos. Ahí viene el hermano, Neto. Ocotillos, piña, pera. Ay, Dios mío, vos, Neto, creo que me voy a enfermar del estómago, fíjate. ¿Por qué, pues, Neto? ¿Cómo que por qué? ¿Será poco zamparse seis bolsas de jocote verde? Nito, ¿pero quién te manda a estar fregando a las pobres patojas, pues? ¿Y yo que iba a saber que tenía un hermano enojado, vos? Pues dale gracias a Dios que solo seis bolsas de jocote verde cargaba. ¿Sí, no? Eso es cierto, eso es cierto. Bonito. ¿Y aquí entramos, pues? A la cafetería, Bonito. ¿A la cafetería? ¿Para qué la cafetería? Tengo hambre. Bonito, ¿y vas a seguir comiendo vos? Para que me sienten los jocotes nomás. Tené gracia, Anito. Mejor vámonos de una vez a buscar el cementerio. No, hombre, pero es que mira. Solo para mí. Thank you.
Sí, Bonito. Es por aquí, yo creo que vamos llegando, Bonito, porque de una dirección por aquí es. Sí, Bonito, fíjate que... Yo digo que por aquí es, pero ¿qué decía el mapa que nos dejó el mariachi ese, vos? Mira, pues el mariachi nos dejó este mapa que dice... Para llegar donde el abogado dice, mira, pues, al llegar al árbol, doble la esquina. Tiene que ser esta. Bonito, pero... Te juro que esa esquina estaba doblada cuando venimos. Benito, peor si alguien vino primero y se llevó la herencia, Nito. Pronto se acercan a su destino, pero lo que adentro se encuentra les retorcerá el intestino. Esta es una canción, no se la entiendo muy bien, no es gay, por lo menos soy de la capa. ¿Sí? Busquen pronto el lugar, ese que dice el telegrama, porque lo que van a encontrar les hará mojar hasta la cama. Cancioncita, ¿da? A mí dime, ¿de qué te lo que quieres? Pisto, vea tú. Dale ahí unos centavos, hombre. Toma tu billetito, pues, para que te sacaste de algo. No es dinero lo que busco, sino que algo valioso, algo que lleva por dentro hasta el más baboso. Te conoce, Bonito. Te conoce la granada. Respetame vos, hermano, porque vos sí te guapeas. Unos le dicen conciencia, otros le llaman alma. Yo busco ganarme la suya, por muy poco que valga. Sí, aunque te conozca y todo, yo sí no me gusta que te esté faltando el respeto. Fíjate, a mí Bonito. Tampoco, mira vos, por lo menos a tus mayores te debiera respetar, fíjate, enano. Pronto, pronto que están por llegar, y de este susto no se van a salvar. ¿Qué modo, Pablo? ¿Por qué tenés? Aquí es, miramos, Neto. Aquí es, Vanito. Cava la dirección. Pero está cerrado, fíjate, mejor vámonos. Neto, esto casi es merece lo que venimos a ver. No, pues Neto, creo que está muy feo, muy oscuro, hombre, vámonos. No, hombre, toca, no seas miedo, Vanito. No pareces hombre de haber pondido uno vos. Ay, Dios mío, vamos a tocar. No contestan, Bonito, vámonos. Bonito, pero ¿qué van a estar contestando si tocaste bien quedito? Tocas como los puros hombres. Ay, Dios mío, Bonito, es que está bien feo este lugar, hombre. Pasen adelante. Es tu herencia, Neto, así que pasa vos primero, querer. No, Bonito, pero si no somos amigos, pues pasa vos primero. Ay, Dios mío, Bonito. Ay, Dios mío. Como que fuma bastante, Neto. A mí parece, Bonito. Como que es de la buena, pues. Buenas tardes. Pasen adelante. Los estaba esperando. Siéntense. Mucho gusto. Yo soy el abogado de su tío, el licenciado Morís. Yes. Qué bueno que no trajimos al gato, Bonito. ¿Por qué, Bonito? Ah, porque al ver este licenciado se muere del puro infarto. Sí, babón, es que yo creo que este licenciado ya se murió, pero nadie se lo ha dicho todavía. ¿Quién de los dos es Neto? Este... No, este es Neto. Yo soy Nito, el amigo de Neto. Este es...